El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre risas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Aquí estamos en Paso a Paso, felices de encontrarnos una vez más con ustedes. Bienvenidos todos los que a esta hora le suben el volumen al televisor, se ponen cómodos, ponen al niño al lado suyo o lo entretienen con otra cosa para no perderse todo lo que vemos hoy en Paso a Paso. Moni, ¿cómo vamos? Hola, bien, Leo, bien. Hola a todos, bienvenidos. Aquí estamos de nuevo. Hoy que sé que con un tema que desde ya pueden empezar a marcar. Tenemos cuatro extensiones ya disponibles para recibir. Hace rato estábamos en deuda de hacer este programa, un programa tipo consultorio, para que llamen y aprovechen al especialista, porque surgen muchas dudas alrededor de la licencia de maternidad. Bien lo dice el título, vamos a darle una mirada legal. Muchas veces me consultan y la verdad es que no tengo ni la más mínima idea, ni siquiera sé cuántos días, cuántas semanas. Pues he aprendido un poco elaborando el libreto, pero pues la verdad es que no tenía ningún conocimiento al respecto. Aparecen muchos casos, Leo los tendrá más frescos por lo que vi que yo, que uno dice, ¿y aquí qué pasa? Sí, y entonces sí esto, y entonces sí aquello. Y bueno, hoy vamos a resolverlo porque pues a todas es un tema que nos pone y nos toca bastante sensibles. ¿Sabes, Moni, que yo creí antes que cuando estaba pues más niño todavía, que la licencia de maternidad era como el pase que le pedían a la mamá para conducir el niño? Yo no sé por qué. Y uno me pone a pensar, y mi charro es uno que paraban a la mamá y papeles del niño, el SOA, licencia de maternidad. Pero tiene sentido, o sea, uno para un ratico, hace un curso intensivo. Y pues lo que pasa es que el curso se queda muy corto. Se queda muy corto, pero eso queda ahí, licencia de maternidad. Pues ese es nuestro tema de hoy. Seguramente muchas inquietudes, lo que decíamos, ni cuánto durará, qué pasa cuando hay un embarazo con estas características, con el papá, si son múltiples, no sé, una hospitalización posterior, cuando el niño es prematuro, cuando viene antes de tiempo, cuando no se puede planear, cuando no se sabe, cuando no se comunica en la empresa, ¿qué pasa? Pues esta y muchas preguntas vamos a resolver hoy con nuestro invitado 268-6033 para que se comuniquen ya mismo con nosotros y nos cuenten todas sus dudas o sus experiencias, si lo están viviendo, si lo han vivido frente al tema de la licencia de maternidad. Pues lo ideal es que para nosotros la licencia fuera como en otros países un poco más desarrollados, de un año, año y medio, ¿cierto? Y eso funciona muy bien porque pues están educando hijos con unas bases muy sólidas en esos primeros meses tan importantes del desarrollo, pero nuestro país pues no creo que económicamente esté preparado, las leyes tampoco apuntan a que podamos llegar allá, las empresas pues tampoco tienen como esa estructura pensada para que las mujeres nos ausentemos tanto tiempo, pero yo sí quisiera preguntar, ¿dónde firmo para que al papá le den un poquito más? Fue madre, es que hacen mucha falta esos primeros días. Pero habrá que preguntarle a nuestro experto en qué casos puede hacer, yo no sé si puede ser transferible de alguna manera esa licencia. Yo lo único que sé, Moni, porque estuve mirando el tema y me llamó la atención que había aumentado. La licencia aumentó según la ley 1822 de 2017 de 14 a 18 semanas. Uh-huh. Pero como esto cambia tanto, no sé si todavía, si estemos en más semanas o en menos semanas. Lo veremos con nuestro experto. Eso es tan difícil de leer como un embarazo. Que 30 semanas y eso no viene concordando con los meses. Eso es muy complejo, pues para eso tendremos hoy al experto, para que empiecen desde ya a participar. Yo no sé, Leo, si el video tenga relación directa. Absoluta. Con el tema, pero véanlo ustedes y júzguenlo. No trabaja.
Contundente. Eso sí. Muchos, muchos lo decían, muchos lo han dicho. Hay gente que todavía lo dice, hablo por esposos, incluso mamás que no son conscientes de todo lo que hacen, todos lo dicen. No, yo no trabajo, ¿no? ¿Cómo que no? Claro que sí. Total, total. Hay que empezar por ahí, por reconocer nuestra labor, por reconocernos cuando nos dedicamos a eso 24/7 y cuando no, que es aún más complejo, ¿cierto? Pues cuando hacemos todo eso y aún así tenemos que seguir cumpliendo con otras responsabilidades. Pues bien, hoy entonces vamos a darle una mirada legal a la licencia de maternidad y todo lo que ella conlleva, y para eso aquí está nuestro experto. Hoy nos acompaña en Paso a Paso el doctor Santiago Upegui. Doctor Santiago, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo te va? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Doctor, estoy un poco preocupada. ¿Por qué? Pues porque aquí, si uno pudiera mostrar qué pasa antes de un programa o en los cortes de un programa, el invitado creo que ha perdido algo de credibilidad en nosotros. No, un excelente después de ambiente, ver la guachafita, pero así pasamos rico también. Aquí. Muy bueno, doctor, que pasa. Bienvenido, gracias. Muchas por estar gracias, con nosotros. Marita. Es un tema, la verdad, que nos pone bastante sensibles porque, como dije al comienzo, yo creo que no hay nada más difícil para una mamá que volver al trabajo, ¿cierto? Y eso implica todo esto de lo que vamos a hablar. Es complejo, uh-huh. Y cada circunstancia en particular es un mundo. La visión legal de la licencia de maternidad es una visión que se debe dar en cada caso en concreto. Es una regulación legal que solo se encuentra en 5 artículos del Código Sustantivo del Trabajo, pero la Corte Constitucional tiene innumerables sentencias en las que se define el caso de las licencias de maternidad de manera distinta en cada uno de ellos. Hay ciertas generalidades, sin embargo, pues que vamos a chequear, porque antes de que se den esas especificidades, hay algo general, y es que estamos en embarazo y tenemos que irnos un tiempo a la casa a tener a nuestro bebé, ¿cierto? Pero claro, entonces, que sí. ¿Qué es la licencia de maternidad como tal? Eso uno empieza a leer, y que la ley María y que la licencia de maternidad, eso es un poco de nombres que termina uno más enredado. Bueno, Mónica, la licencia de maternidad consiste en el reconocimiento de una prestación económica en razón al descanso remunerado que se le da a la madre posparto. Uh-huh. La licencia de maternidad, ¿en qué consiste? En el reconocimiento de un 100% del salario para la madre gestante en razón a 18 semanas, como lo decías, Leo, ahorita, que es la modificación. ¿Acertado el dato? Acertadísimo. La ley 1822 de 2017 cambió el término de las semanas de licencia de maternidad y consiste en 18 semanas. 18 semanas con todos sus días, ¿sí? 126 no días calendarios. Días calendarios. Día de la madre, todo eso no. Todo incluye ahí. Uh-huh. Ya dependiendo del caso concreto, se puede dar 2 semanas antes de la fecha de gestación, 1 semana antes o posparto. Pero esos días que se sacan antes, pues cuentan dentro de las 18 semanas. No es que se adicionen. No, señor. Se le descuentan a esas 18 semanas. Se adicionan en los casos de partos prematuros. O en los casos de partos múltiples, se adicionan únicamente 2 semanas a esas 18 semanas. Únicamente, esa palabra me gustó. Únicamente. Independiente de si sean dos, tres. No se le duplica a uno la licencia ni la triplica como no. Lo hizo nada. Solamente la ñapita es de 2 semanas nomás. De 2 semanas nomás. ¿Esa remuneración del 100% aplica para cualquier tipo de contrato? Sí, sí, Mónica, claro que sí. Aplica para independiente de la modalidad contractual con el que se encuentre la madre. Pues varía, es únicamente en los contratos de prestación de servicios. Uh-huh. En los contratos de prestación de servicios... Ya iba yo a brincar, pero a mí no me reconocen. En los contratos de prestación de servicios, la base para liquidar la licencia de maternidad depende es con el porcentaje que se esté cotizando ante la EPS. Uh-huh. De resto, es el 100% del salario que esté recibiendo la madre al momento de disfrutar de su licencia de maternidad. Ahora bien, es muy importante tu pregunta. Si es un salario variable, el empleador lo que debe hacer es promediar los últimos 12 meses. Uh-huh. Y con ese promedio es que se empieza a pagar la licencia de maternidad. ¿El empleador? El empleador es el encargado. ¿Quién paga eso entonces? Exacto. El empleador es el encargado de pagar la licencia de maternidad y el recobrante, la EPS,
ese dinero. Ahora, puede suceder casos de fraude ante el sistema de seguridad social, que el empleador esté realizando cotizaciones al sistema de seguridad social integral por un salario inferior al que la madre disfruta. En esos casos, o variable, porque le pago un mes y otro no, y ahí ya, no aplica. Ya sí depende. En esos casos, la madre puede reclamar el 100% de su salario ante el empleador. ¿Y quién asume la diferencia? El empleador. El empleador. ¿Esta licencia de maternidad, doctor, es solo para las madres o los papás también tenemos ya en este momento algún beneficio en ese sentido? El artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo avala la licencia de paternidad que... Una vez nacido el bebé, les otorga 8 días hábiles, la diferencia. Estos 8 días hábiles remunerados al padre. Igualmente, en los casos en los que la madre por enfermedad, por alguna calamidad hospitalizada... O en caso de fallecimiento. El padre es el que entra a disfrutar de esa licencia de maternidad. ¿Se le transfiere completa? Se le transfiere en los términos que traía la madre. Ajá, pero es que 8 días es muy poquito. O sea, para el padre. Eso no es nada. Así está regulado, Mónica. ¿Qué hay que hacer? En el Código Sustantivo del Trabajo y avalado por la Corte Constitucional en su jurisprudencia. ¿Qué queda? Ahorita después del programa, una tutela, doctor. Sí, ¿cómo se da el trámite para modificar eso? Sí. No, la verdad es que... Pero así no, eso es relativamente nuevo, ¿no? Incluso esos 8 días, ¿desde hace cuánto tiempo opera así? No, con la ley 1822 se encuentra regulado de esa forma, ¿cierto? Igualmente existía la ley 1430 del 2011 que también la traía establecida la licencia de paternidad. ¿Eso es sujeto como a negociación? ¿Deme 16 días y trabajo medio tiempo o algo así? Mónica, depende del empleador, pero por regulación legal... Pero no es que el empleador se meta en la grande pues por ceder. No, no le sucede absolutamente nada al empleador. Incluso... considero desde una parte muy subjetiva y personal que hoy en día los empleadores han tomado una gran conciencia sobre la estabilidad que tienen las mujeres gestantes o en periodo de lactancia. Entonces, conocen de toda esta normatividad y cuidan a sus trabajadores e incluso a los compañeros o cónyuges de estos. Sí, hemos avanzado un poco en eso. Hemos progresado un poco, pero nos falta. ¿No era así antes? Antes existía una discriminación grande en contra de la mujer en estado de embarazo. Existían múltiples despidos por el hecho de que la mujer estuviera en embarazo. En ese orden, pues, la jurisprudencia constitucional ha creado reglas que avalan la estabilidad laboral reforzada de estas mujeres. De hecho, y si no me equivoco, eso era determinante a la hora de la entrevista, ¿no? Si uno tenía un perfil de más o menos recién casada, próxima a tener hijos, no era apta para ser contratada. En edad de reproducción. Ajá. Lo llamamos legalmente. Bueno, yo más o menos me encanta. Ahí está. Yo lo hablo en lenguaje paso a paso, si no éramos aptas para ser contratadas por Existía esa empresa en ese momento. Existía mucha discriminación, Mónica, al respecto. Ajá. Incluso hoy en día todavía sucede, pero como te acabo de decir, existe una protección importante. Ha variado también esa clase de protección. Hoy en día, pues, tristemente debo decir que existe una sentencia de unificación. ¿Qué significa una sentencia de unificación? Rápidamente, se recogen varios casos por la Corte Constitucional y se analizan en una sola decisión. Entonces, es una sentencia que marca un precedente vertical entre los jueces, tribunal y las altas cortes. Esa sentencia, en mi concepto, restringe muchos derechos de las mujeres trabajadoras. Anteriormente, en el año 2013, la Corte Constitucional avaló una decisión en el sentido de proteger a la mujer cuando el empleador no conocía el estado de embarazo y por múltiples causas se terminaba el contrato. Existía una protección denominada débil, que era el pago a cargo del empleador de las cotizaciones al sistema de seguridad social hasta que la mujer pudiera gozar de la licencia de maternidad. Hoy en día no es posible. ¿O cómo funciona? Hoy en día funciona que si el empleador no aduce una justa causa o en su lugar no conocía de si la mamá no notifica el estado de embarazo al empleador, ¿puede perder ese derecho? Puede perder el derecho. En mi consideración, los jueces podrían... A menos que le digas que es suyo.
Sí, lo ah, no, eso ya es otro. Ay, sí. Mejor dicho, lo sin difícil. Piso. Difícil. Hoy en día, la madre lo que se debe preocupar es, bueno, igual tampoco es que se deja tan desprotegida o desamparada la madre. Existe la regulación legal y constitucional de un subsidio alimentario a cargo del Estado a la mujer que está, se encuentra desamparada o desempleada. Vea, no tenía yo ni idea. En esos términos, doctor, digamos, hay un plazo determinado para que la mujer notifique al empleador de su embarazo. Digamos, si no me avisa antes de los 6 meses, pierde su derecho, o puede ser hasta último momento, porque hay mujeres que por muchas razones pueden ocultarlo, querer ocultarlo, y terminan perdiendo ese derecho, esa protección. Bueno. No hay un plazo ahí establecido para eso. Lo importante de determinar acá es lo siguiente. Existe una denominación jurisprudencial que se llama el fuero de maternidad. El fuero de maternidad son reglas, directrices en favor de proteger la estabilidad laboral reforzada de la madre en estado de embarazo, evitando lo que les dije ahorita, la discriminación laboral, ¿cierto? Una de las materializaciones de este fuero de maternidad es el pago de la licencia de maternidad. Ahora, ¿la mujer cuándo puede sustentar o ampararse en el fuero de maternidad? Cuando es desvinculada del contrato de trabajo. Entonces, en ese orden, yo le puedo decir a mi empleador 2 días antes de que me retire del trabajo o me eche, que estoy en embarazo, y se automáticamente opera el fuero de maternidad. Entonces le puede decir en cualquier momento mientras esté vigente la relación laboral. O sea, si va a quedar fuera, aplique el fuero. Ahí más o menos. Vamos a ir a la línea 268-6033. Tatiana está con nosotros, mamá de Matthew. Tatiana, bienvenida, ¿cómo vas? Hola, muy buenas tardes. Bien, ¿y ustedes cómo están? Muy bien, contentos de oírte. ¿Qué edad tiene Matthew, Tatiana? Matthew tiene 45 días de nacido. Perfecto. ¿Y cuál es tu pregunta o tu experiencia con nuestro tema hoy? Bueno, mi pregunta es acerca de la licencia de paternidad, en este caso que el experto estaba hablando. En mi caso, por ejemplo, a mi esposo le negaron la licencia de paternidad porque él en la EPS llevaba cotizadas 36 semanas y mi bebé nació a las 39 semanas. Entonces, por 3 semanas le negaron el derecho de la licencia de paternidad, de poder acompañarme. Entonces, en este caso, la ley haría como una compensación por los días, porque en este caso Comeva se niega a la licencia. O sea, lo que yo quisiera saber es si la ley dice, bueno, como fueron 36 semanas, entonces no se le dan 8 días, sino 5, por ejemplo. Uh-huh. O si automáticamente pierde ese derecho por no haber cotizado la cantidad de semanas que duró mi embarazo. O sea, algo proporcional a las semanas que tenga cotizadas. Muchas gracias, Tatiana. Bueno, para responder la pregunta de Tatiana, es importante determinar una situación. La licencia de paternidad se causa únicamente el trabajador, cónyuge, compañero de esa mujer en este embarazo debe haber cotizado 2 semanas. Automáticamente se causa la licencia de paternidad. Ahora bien, si lo que quería decir era, Tatiana, que ella no está, por ejemplo, no estuviera trabajando, y él era el que, y ella era beneficiaria de su esposo en el sistema de salud, la licencia de paternidad se le, o sea, empieza a disfrutar de ese fuero de maternidad también el cónyuge o compañero de esa mujer restante. Pero la licencia de paternidad simplemente debe haber cotizado 2 semanas. O sea, que en cualquier caso tenía derecho a su licencia. Sí, y entonces, ¿ahí qué debe hacer? Pues le aconsejaría acercarse a un consultorio jurídico a efectos de reclamar su derecho vía tutela. ¿Y vale la pena? Claro, ¿Tendrían que dar los días en este momento? La claro plata, que sí, o se podría entrar a disfrutar en ese momento de la licencia remunerada de 8 días hábiles el padre. Claro que sí vale la pena. En cualquier momento lo puede reclamar. Obviamente eso tiene unos términos de prescripción. En el caso concreto no han ocurrido. Pero hay que analizar bien el caso, muy bien. Vamos a ir a una pausa con el dato. Muchas preguntas, la línea sigue abierta, 268-6033. Hoy hablamos de la licencia de maternidad. El dato en paso a paso. La ley de maternidad en términos de beneficios para la madre y el menor también debe ir acompañada de otra norma que apoya el desarrollo del recién nacido, generándole seguridad, amor y buenas prácticas de crianza. Hablamos de la ley María que aplica para el padre. Ya volvemos, claro, a paso a paso. En 8 días.
Estás viendo Paso a Paso. Martín y Maxi están en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden enviar sus videos, fotografías, grandecitas, pequeñitas, a pasoapaso@telemedellin.tv. La línea está abierta, 268-6033. Seguimos hablando de licencia de maternidad. Estas cosas jurídicas se prestan para muchas confusiones. Yo no entiendo si la paga es el empleador. Sí. Y entonces, ¿por qué el que pone problemas la EPS? O yo no sé cómo funciona eso. Bueno. La licencia de maternidad, de acuerdo al decreto 780 del 2016, se paga, la madre tiene la obligación, entre comillas, de cotizar a la EPS durante todo su periodo de gestación. Cuando estamos hablando de una madre vinculada a través de un contrato de trabajo, es decir, dependiente, pues subordinada. Cotizante. Dependiente, sí. Cotizante, ¿cierto? Entonces, durante todo el periodo de gestación debe pagar su cotización al sistema de seguridad social, en este caso, en salud. En esos casos de dependiente, por lo general, quien asume ese pago, pues, o quien lo ejecuta, más bien, es el empleador, sí. O sea, la empresa. Sí. Listo. En caso de que no se haya realizado el pago durante todo el periodo de gestación, hay una causal que permite el pago proporcional, siempre y cuando no se lo financian, para ponerlo en términos... No es financiar, es simplemente si vos tenías derecho a un 100% de X plata, te van a dar es proporcional, haces una regla de tres, ¿cierto? Siempre y cuando el empleador no se encuentre en mora del pago de las cotizaciones al sistema de salud, porque en ese caso el que debe asumir esa carga prestacional es el empleador. Ahora, en los contratos de prestación de servicios ocurre que la madre también debe haber cotizado durante todo su periodo de gestación y se le paga en forma completa. Lo exonera, si no ha pagado los dos meses de ese periodo de gestación, igualmente se le paga de manera completa. Pero si se extiende más allá de dos periodos de cotización, sí se le paga proporcional. Para mi concepto, esa misma regla debería operar en las madres que estén vinculadas a través de un contrato de trabajo. Que si no pagaron durante dos meses por desconocimiento del estado de embarazo, y apenas se vincularon a los dos meses de trabajo, se les debería pagar de manera completa. En caso contrario, si no cotizaron durante todo el periodo de gestación, se les paga proporcional. En los casos de prestación de servicios, ¿uno puede renunciar a la licencia? Pues porque si es un pago proporcional y uno de verdad necesita el pago completo, ¿puede renunciar al pago por licencia de maternidad y regresar al trabajo o eso es inviable? Mónica, en mi concepto no sería incompatible la renuncia a la licencia de maternidad y el poder trabajar. Pero igual, habría que renunciar, o sea, no, yo no podría estar recibiendo un pago por licencia de maternidad y volver al trabajo y recibir pago como porque pago doble. Porque se supone que la licencia de maternidad es ese descanso remunerado para que la madre se recupere físicamente y le dé un cuidado determinado claro, al hijo. Claro, pero pienso, por ejemplo, en el tema... de los trabajadores, es que no sé en términos, pero usted me entiende. Términos cuando legales salen laborales. Con el tema de las vacaciones, uno puede darles o no las vacaciones, pero su pago está ahí, así sigan laborando. Pero en este caso, Mónica, si renuncias a la licencia de maternidad es porque vas a reincorporarte a la fuerza laboral, por ende sería incompatible recibir ese salario con la licencia. A eso me refiero, es necesariamente una renuncia. Recibir aquí y arrancar a trabajar y hacer recibir un ahorrito en los ahí. Dos lados? Sí. No. Pues finalmente la licencia, digo yo, es una cotización, un ahorro que uno hizo porque para ese momento. Porque en últimas es el reconocimiento de una prestación económica para que te recuperes de tu estado
cuidado físico y el cuidado del niño, ¿cierto? Pero si renuncias a ella, sería esa, ya se pierde la naturaleza de la licencia. Uh-huh. Ya no te están pagando una remuneración del 100%, sino que ya te reincorporas a la fuerza laboral y por consiguiente no sería compatible lo uno con lo otro. ¿Cuándo se paga, doctor, esa licencia? ¿Cuándo se recibe ese dinero? En los términos de las trabajadoras dependientes, cada que se pague el salario, se lo deben de consignar a la cuenta. Como se venía recibiendo. Como se dice, por nómina. Por nómina, sí. No, exactamente. Ah, bueno, exactamente, es el pago por nómina que venía realizando el empleador, quincenal, semanal o mensual. Uh-huh. Uno no puede pedir, doctor, que le anticipen la plática, porque yo voy a embarazar a mi esposa la otra semana, poní tú. ¿Y si es por prestación de servicios? Lo recobra de la trabajadora a la EP. Ok, ¿qué requisitos le exigen a uno? Bueno, para uno poder disfrutar o la madre poder disfrutar de esa licencia de maternidad, primero debe anunciarle al empleador de su estado de embarazo. Segundo, debe indicar cuándo es la fecha probable del parto. Y tercero, el día aproximado en el que usted empezaría a gozar de la licencia de maternidad. Al comienzo de la charla yo dije, se puede gozar la licencia de maternidad por regla general se empieza a gozar una semana antes del parto. Si el médico, existe una recomendación médica, son 2 semanas antes del parto. Entonces, eso... De la fecha probable. De la fecha probable, obviamente. Eso le tienes que comunicar al empleador. Y ya, y con eso basta. Y con eso basta y empiezas a recibir tu licencia de maternidad en la forma en la que te pagan el salario, semanal, quincenal o mensual. Y con ese anuncio es el empleador el que debe hacer el trámite. Él ya hace el trámite del recobro ante la EPS. Independientemente de que uno sea independiente. No, en el independiente sí lo hace la madre trabajadora, porque ahí no hay un empleador, que el empleador eres tú, ¿cierto? Entonces los primeros 5 días de hábiles de cada mes, la EPS tiene la obligación de realizar estos pagos. Perfecto, vamos a la línea. María, está ahí, mamá de Isabela, bienvenida a nuestro Paso a Paso. María, ¿cómo estás? Buenas tardes, Leo, muy bien, muchas gracias. Tu pregunta, ¿cuál es, María? No, te escuchamos. Quiero contarles algo que a mí me sucedió acerca del tema. Isabela tiene 8 meses, yo estaba laborando, me di cuenta, me despidieron. A los 8, 15 días yo tenía como la sospecha de que estaba en embarazo, me dio por hacerme la prueba. Oh, sorpresa, salió positivo. Entonces solicité a la entidad donde yo trabajaba el reintegro con las pruebas, porque ya con la prueba cuantitativa me di cuenta que ya tenía 1 mes de embarazo. Solicité reintegro, me lo negaron, porque ellos decían que desconocían que yo estaba en embarazo en el momento pues del despido. Uh-huh. Pusimos una tutela. Y lo único que me aprobaron fue lo que decía ahorita el experto, que me pagaran la seguridad social durante el embarazo y el primer mes de vida de Isabela, y ya no más. Pero sí me parece como que no sé si nos falta más conocimiento o qué es lo que pasa, porque la entidad que me ayudó con la tutela, me di cuenta que habían muchísimos casos así, de almacenes de cadena grandes, empresas grandes que despiden a las empleadas estando en embarazo. Y es como muy normal que pasa en día a día eso. Entonces no sé si es que nos falta información o a las empresas o cómo funcionan ya las cosas. María, muchísimas gracias. ¿Cuál es la opinión del experto? Bueno, frente a un comentario de lo que dijo María, es importante indicar lo siguiente. Como les dije, la jurisprudencia nacional ha cambiado, ha dado un viraje frente al tema. No quiere decir que María tenga una desprotección total o absoluta por parte del Estado, no. Simplemente que vía acción de tutela ya no es posible en ese momento el reconocimiento integral o la protección integral y completa de las mujeres en estado de embarazo en razón de su fuero de maternidad. Como les dije, en el año 2013 existía la protección de estas madres gestantes o en lactancia en razón a un despido y el trabajo y en razón al despido y la empresa se encarga del pago de las cotizaciones. Sin embargo, a partir del año 2018 existe una posición en la que si se desconocía del estado de embarazo, no es obligación del empleador el pago de estas cotizaciones. Entonces, ¿qué se puede hacer? Acudir a la vía ordinaria, a la jurisdicción ordinaria, a fin de demostrar que
posiblemente existe una discriminación laboral y en razón de del estado de embarazo fue el despido de la trabajadora. Uh-huh. Siempre y cuando hay que demostrar ciertas circunstancias particulares en cada caso concreto. Como les digo, hay múltiples igualmente vinculaciones en materia laboral. Puede ser un contrato a término indefinido, un contrato por hora labor, un contrato a término fijo. Todos tienen unas características especiales a fin de determinar si opera o no el fuero de maternidad. Sí. Hablemos del caso en el que la mamá, además de su posparto y lo que ello conlleva, el descanso, la recuperación, incurre en una incapacidad. Ok, perfecto. O sea, algo le pasó adicional o tuvo complicaciones en el par, no sé, ¿qué aplica en esos casos? Se le prorroga la licencia de maternidad. La licencia de maternidad debe cumplirse en 126 días. Uh-huh. Si existe una incapacidad por alguna enfermedad que duró 5 o 10 días, la licencia de maternidad se posterga. Uh-huh. O sea, sí. se esguinzó el pie. Exacto. Mientras iba por un pañal, no importa la causa. Okay. Si fueron 20 días de incapacidad, Mónica, en ese caso son 20 días más de licencia de maternidad, porque la licencia de maternidad consiste no solo en la recuperación física de la mujer, sino también en usar adaptación. Ese tiempo uh-huh. en favor del niño. Total. Vamos, 268-6033. María, mamá de Lucía, está con nosotros en este día. María, ¿cómo estás? María. Te escuchamos, María. María. Escúchanos por el teléfono, María, por favor. Sí, aló. ¿Cuál es tu experiencia o tu pregunta, María? Yo soy la mamá de Lucía y, mira, yo tengo un síndrome de Shawn y quedé, pues, en embarazo y me incapacitaron cuando tenía 3 meses de embarazo. Y Lucía nació de 34 semanas. Me dieron la maternidad y pues Lucía ya tiene 5 meses y entró pues ahorita de licencia el 28. Mi pregunta es, tengo muchas dudas de qué vaya a pasar en el trabajo porque pues no está en muy buenas condiciones el trabajo, por lo que el señor quedó muy enojado. Entonces quiero saber cuáles son mis condiciones ahorita que yo entre, qué puede pasar, si me pueden echar, ¿sí me entiendes? Sí. María, no te preocupes, clarísimo. Claro que sí, María. Primero, en el caso concreto de María es un parto prematuro, sí. ¿Cierto? Entonces la ley la cobija con el hecho de que la licencia de maternidad se posterga más allá de la fecha probable de nacimiento. Es decir, en este caso son 4 semanas adicionales a la fecha, a las 18 semanas. Que se tiene por derecho. Ahora, o sea que la licencia se empezaría a contar a partir de la fecha probable de del parto desde un principio. En este caso concreto, desde un principio de 18 semanas más. O sea, lo extra es las semanas que se adelante. Que se adelante. Okay. Entonces se debe diferenciar esas dos circunstancias. Ahora bien, María tiene la estabilidad laboral reforzada de madre gestante y de madre en periodo de lactancia. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Ya no se presume el despido por parte del trabajador como discriminatorio, sino que María, yo la invito a que tenga un buen comportamiento y durante este periodo de lactancia, que dura hasta los 6 meses de edad del menor, se comporte bien, no haga nada malo, pero igual tiene una estabilidad. María, no se preocupe, igualmente va a tener la estabilidad laboral reforzada y su empleador no la puede despedir si no existe una justa causa. Eso de estabilidad laboral reforzada, el refuerzo es la lactancia. El periodo de lactancia. Ajá. O la licencia de maternidad o el periodo de gestación. Okay. Doctor, hablando de casos especiales, cuando hay un caso de adopción, ¿se goza de la misma licencia de maternidad? Claro que sí, Leo. Se goza de la licencia de maternidad a partir del día de la entrega oficial del niño. Sin importar la edad del niño, nada. Menores de edad. Perfecto. Uh-huh. A partir del día de la entrega, pues incluso la norma lo señala así, día oficial de entrega, a partir de ese día se goza de la licencia de maternidad. Eso opera igualmente para las parejas del mismo sexo que adopten un niño. Entonces, esa licencia se les otorga a ellos de igual manera a una pareja. Igual la de maternidad y la de paternidad. Igualmente.
igual para los... Ya que tocamos el tema de la lactancia, pues concentrémonos en ello. Sí. Cuando la madre regresa, se acaba esa licencia de maternidad, contemplando todo lo que hemos hablado, las excepciones, bueno, las prolongaciones o prórrogas o anticipaciones de esta licencia de maternidad, y la madre vuelve al trabajo y está lactando, ¿a qué tiene derecho? Bueno, la madre en periodo de lactancia tiene derecho a 30 minutos de cada jornada laboral. Refiérase jornada laboral, jornada por la mañana, jornada por la tarde, para realizar la alimentación de su hijo. O sea, una hora al día. Una hora al día. ¿Qué pasa? No, ¿a dónde firmo con lo del papá, pues? ¿Qué pasa? En estos casos, el empleador también debe otorgar un plazo o un tiempo para que la madre se pueda desplazar al lugar de residencia del niño. O sea, es una hora que empieza a correr una vez piso mi casa o donde está el niño. Son 30 minutos. Sí, pero una hora al día. Ok, sí. Por jornada, una hora al día. Pero se debe dar un plazo, pues obviamente... De traslado del trabajo a la de casa. De la mujer a la casa, uh-huh. O al lugar donde reside el niño. ¿Ese plazo está estipulado? Porque no sé, pues con por estos ley, tacos no. Yo creo y las distancias, sí. Por ley no, jurisprudencialmente sí. Uh-huh. O sea, como les indicaba desde un comienzo... La licencia de maternidad o el fuero de maternidad se encuentra regulado en solo 5 artículos del Código Sustantivo. De ahí para allá son innumerables las sentencias que existen frente al tema. Pero en ese sentido, doctor, dos preguntas. Una es, yo como mamá tengo derecho a alimentar a mi bebé. Si me lo llevan al trabajo, tengo el derecho de esos 30 minutos en mi jornada. Sí. Y la empresa me debe propiciar ese espacio. Un espacio que debe existir convenios con instituciones capacitadas frente al tema, para pues la salubridad del lugar, el espacio, la privacidad. Todo eso debe contratarlo el empleador, si es que lo va a hacer dentro del trabajo. Y si vivo muy lejos, por decir algo, no puedo negociar con el empleador, hombre, esa hora, déjemela, yo me voy más temprano y voy a alimentar a mi hijo. Claro que sí, Leo, se puede negociar. Lo puede hacer. Perfecto. Pero como mínimo es la hora al día. Una hora al día. Muy bien. Vamos, 268-6033. Alexandra, mamá de Juliana. ¿Cómo estás, Alexandra? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, contentos de escucharte. ¿Cuál es tu pregunta o qué nos quieres contar? Bueno, tengo una duda. Lo que pasa es que nació Juliana en febrero y yo entré pues en mayo, ¿verdad? Finales de mayo, algo así. Incluso con lo que acaba de tocar pues el abogado. Yo trabajé un mes y el primero de julio me despidieron. No tenía mis horas, pues mi hora como tal para lactar a Juliana, para llevarle pues el biberón, y yo trabajaba de 7 de la mañana a 5 de la tarde. No, nunca me dijeron, pues sí, puedes ir a llevarla o puedes salir media hora antes, algo así. No, el primero de julio me despidieron. Le pregunté a mi jefe en ese momento que quién me indemnizaba, porque yo tenía pues contrato por una temporal y por la empresa como tal. Lo único que me respondió fue ninguna de las dos. Solamente me indemnizaron pues como el salario de en ese tiempo me dieron como creo que 1 millón y ya. Yo demandé porque me dijeron que podía demandar por mis horas de lactancia que tenía hasta los 3 meses que tuviera Juliana pues como más de para lactarla. ¿Es posible eso? Porque en ese momento yo tengo pues como les digo la en ese proceso de estar cobrando eso, porque no me indemnizaron para nada y mi despido fue pues para mí injusto, porque yo estaba incluso trabajando y 12 del día y te vas de aquí. Entonces esa es mi pregunta, si es posible pues es como que me reconozcan esa liquidación, esa indemnización, porque no me liquidaron nada prácticamente. Alexandra, muchas gracias por participar. ¿Cómo, perdón? Muchas gracias por tu participación. Gracias, Mónica, ustedes. Claro que sí, Alexandra. En ese momento, como lo narraste en la llamada telefónica, en mi concepto existe una discriminación laboral y opera el fuero de maternidad. En este caso, el despido se debe presumir... se declara ineficaz, se ordena el reintegro y las responsables del pago de tu indemnización, que es importante advertirlo en ese momento, la indemnización que operan los fueros de maternidad es 60
días adicionales a cualquier indemnización que haya lugar, incluso a los salarios y prestaciones sociales. Se ordena el reintegro y los responsables del pago de esas prestaciones son la empresa beneficiaria, porque ella dijo que trabaja en una... la empresa beneficiaria del envío de la trabajadora en misión. Entonces, la empresa beneficiaria y la empresa contra empleador. O sea, que ella qué es lo siguiente que debería hacer. No, ella dijo que ya estaba demandada. Ah, bueno, ya listo. Seguir adelante con el proceso. Entonces, opera, sí, derecho, pues en opera. Este caso opera la declaratoria ineficaz del despido. Uh-huh. Bueno, vamos a ir a nuestra pausa con grandes citas pequeñitas. Es que antes de irnos con las grandes citas pequeñitas, vamos a recordarles la invitación que hay desde Tejiendo Hogares para que se inscriban al taller de disciplina positiva que hay este próximo sábado en MOA. Será un taller para 600 personas gratuito, eso sí, con inscripción previa. Pueden encontrar el link en nuestras redes sociales, en las redes sociales de Tejiendo Hogares y de la Alcaldía de Medellín. Necesitan previa inscripción, les piden unos datos muy sencillos. Por favor, quienes ya hayan participado de estos talleres, pues no se vuelvan a inscribir, porque se dicta básicamente el mismo contenido, buscando que haya una mayor cobertura de aquellas familias que no han asistido a los talleres de disciplina positiva que se dan gracias a Tejiendo Hogares. Es el próximo sábado con inscripción previa, está disponible el link en las redes sociales para que entren y se inscriban, que cuenten con la disponibilidad horaria, las ganas de asistir, para que en ese caso tampoco le quiten el cupo a alguien que sí pudiera hacerlo. Así que entren ya, separen su cupo, porque aunque suenan muchos 600, eso se va en un ya. Es más, no sé por qué todavía hay. Usualmente eso en un solo día se agota, así que estarán próximos a que eso suceda. Ahora sí, aquí están nuestras grandes citas pequeñitas y nosotros ya regresamos para seguir hablando de la mirada legal que hoy le damos a la licencia de maternidad. Grandes citas pequeñitas, pues hablando de procesos, estaba Matías en su proceso de dormir y dijo la mamá: Matías, vamos a repetir. Yo, Matías, duermo toda la noche en mi cama. Sí, mamá, yo no duermo en mi cama, me paso para la cama de mi mamá. Matías, 3 años, grandes citas pequeñitas, va a dormir mucho la mamá. Estás viendo Paso a Paso. Papá, ¿por qué está llorando? María Ángel está en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden enviar sus videos y fotografías a pasoapaso@telemedellin.tv. Hoy hablamos de la licencia de maternidad desde el punto... No legal. Hemos parado de hablar de este tema, que resulta muchas dudas, pero yo como abanderada de la lactancia sí estaba preguntando si ahora, sobre todo, se están haciendo campañas muy fuertes para seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, sí, de lactar de manera exclusiva hasta los 6 meses y hasta los 2 años o más si la madre y el bebé quieren. Es básicamente lo que dice la OMS. Si uno decide lactar hasta los 6, ¿tiene derecho a su hora de lactancia o qué dice la ley? Al respecto, lo establece y es dependiendo de la recomendación médica. Uh-huh. El empleador puede seguir otorgando esa clase de permisos hasta que el médico lo indique. O sea, el médico podría ampararse en esa recomendación, sí, de la Organización, claro, sí, Mundial, bueno, y por lo menos hasta los 2 años tener garantizada su hora de lactancia. Eso es cierto, uh-huh, eso es cierto. Se puede amparar pero en un inicio es hasta los 6 meses. Ok. Si yo, empleada de una empresa, estoy lactando y no hay un lugar, en caso, como decía Leo, me traen al bebé para que yo lo lacte en mi lugar de trabajo y no sea yo quien tenga que irme a desplazarme pues hasta donde está el bebé, necesariamente debo contar con un lugar apto y acondicionado para la lactancia exclusivamente, sí. No es que después, como vaya, sientes en ese sofacito, que no se preocupe, no vamos a entrar. No, la empresa está en la obligación de contratar los servicios de alguna institución especializada frente al tema,
para efectos de que te organice un espacio propicio para realizar la lactancia del bebé. El espacio propicio involucra, no sé, ciertos elementos necesarios para hacerlo. Aseo, higiene. Por ejemplo, la nevera, donde uno, yo sufría mucho con la leche porque es mía de vinagrar, y yo donde la guardo, ¿cierto? Tenía que cargar pues con una neverita con hielo, pero sufría que porque la cadena de frío, de todo eso lo debe garantizar. Todo eso lo debe garantizar la empresa. ¿Y cuál es el trámite para solicitarlo? Pues obviamente uno va, habla con el gerente, Cristian, aquí no hay un requerimiento al empleador, y pues en caso de no hacer caso el empleador, pues tomar medidas legales. No, y porque dirá la empresa, pues es que para una persona que está lactando, no, a mí no me... Pues, o sea, hay formas de negociar eso, Mónica. Ajá. O sea, en principio, si el empleador no tiene... Un tema de voluntades también. Exacto, es ya de voluntad de cada una de las partes. Como lo decía Leo ahorita, un permiso adicional, me retiro antes de la empresa para cumplir mi lactancia, o venga, entonces váyase un tiempo con anterioridad. O sea, ya es cuestión, como lo dice Leo, de voluntad, ¿cierto? Pero la obligación de la empresa es generarte a vos el espacio propicio para la lactancia. Muy bien, vamos a la línea 268-6033, está con nosotros Hans. Bienvenido a Paso, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Hans. ¿Tú eres empleador, papá? Cuéntanos. Sí, empleador y papá, pero escuché al experto decir que si una pareja del mismo sexo adopta un muchachito, pues me crea la duda a quién le dan el derecho de maternidad y a quién el derecho de paternidad. Eso como que me confunde un poquito. Sí. ¿Sabe que esa quedamos, es tu pregunta? De eso nos quedamos hablando en el corte, fue la misma pregunta que era la aquí, nuestra, Hans. Y pues aquí está el experto para que la conteste. Escoge. ¿Entre ellos? ¿No se puede repartir miti miti? No, o sea, la licencia de maternidad es intransferible, solo se transfiere por dos circunstancias, enfermedad o muerte, ¿cierto? Pero en este caso se escoge quién va a ser la persona encargada de velar por ese cuidado durante el periodo que dure la licencia de maternidad. O sea, ya entre ellos pues escogerán siendo parejas del mismo sexo. Ok. Frente a ese tema de la estabilidad de los contratos, tal vez hay muchas dudas. Creería yo que es por el tema más frecuente de problemas en temas de licencia de maternidad. Los problemas más frecuentes, Mónica, surgen cuando estamos en periodo de gestación o posparto. Entonces, en ese orden es importante determinar en primer lugar la modalidad contractual, a término indefinido, fijo o por hora labor contratada, ¿cierto? Y a partir de ahí crear los mecanismos legales a efectos de determinar si procede o no la protección de ese fuero de maternidad. Porque, por ejemplo, se pueden en los contratos fijos se puede aducir una justa causa para dar por terminado el contrato sin conocimiento del estado de embarazo el vencimiento del término del contrato. En los contratos por obra labor determinada se puede aducir una justa causa sin conocimiento del estado de embarazo la finalización de la obra. Y en los contratos a término fijo fue porque yo la quise, aduje una justa causa o simplemente la indemnicé sin aducir justa causa alguna, la indemnicé, no tenía conocimiento del embarazo, también opera distintamente el fuero de maternidad. Pero, digamos, la preocupación mayor es la estabilidad laboral de esa mamá, luego de llegar de su licencia, mientras el empleador haya cumplido con toda su licencia de maternidad, todos los plazos, las indemnizaciones, todo bajo lo legal, un empleador, una vez se haya cumplido ese periodo de licencia de maternidad, puede darle por terminado el contrato. Vencido todos los términos de los que hemos hablado, la trabajadora pierde ese fuero de maternidad como cualquier otra trabajadora sin estabilidad laboral reforzada, vencido todos los términos. Ahí y las circunstancias particulares. Se le acaban todos los ganchitos. Se le acaban todos los ganchitos. Ahí. Bueno, no quisiera preguntar yo por esto, pero pues son cosas que ocurren. ¿Qué pasa en los casos de pérdidas perinatales? Cuando hay una pérdida durante el primer trimestre del embarazo, que es bastante frecuente, ¿qué aplica ahí? Opera una, entre comillas, licencia de maternidad, más bien llamámoslo
un pago de un descanso remunerado que puede oscilar entre 2 a 4 semanas dependiendo de la recomendación médica. Pero igualmente, el pago es del 100% del salario entre 2 y 4 semanas. ¿Y qué pasa si el bebé nace y fallece? Operaría la misma protección de la estabilidad laboral reforzada de la madre, es decir, si el bebé nace y fallece, la protección puede ir de 2 a 4 semanas. ¿No le darían la licencia? Completa, no. Y entonces uno emocionalmente se recupera después de haber tenido un bebé que fallece. Otra que hay que firmar. Sí. Porque además debería sumarse. Pensé yo incluso que era más larga, que tenía derecho a su licencia de maternidad y luego la quedan por la calamidad. La licencia de calamidad doméstica. Ajá. Bueno, en eso, cuando existe calamidad doméstica, ese tiempo se computa en la misma manera de la licencia de maternidad. O sea, se descuenta los términos de la licencia de maternidad. Pero por el bebé haber nacido, no tiene derecho a su licencia de maternidad si fallece. Ah, bueno, no entendí la pregunta. Ajá. Bien, Mónica, es importante, sí. La licencia de maternidad, la naturaleza es la recuperación física de la madre. De la madre y el cuidado del niño, ¿cierto? Entonces, en ese orden, como lo acabo de entender, si opera en forma completa la licencia de maternidad. Sí. Claro, porque va en pro de la recuperación de la madre. En pro de la recuperación de la madre durante ese periodo de gestación, el nacimiento, y se le otorga de manera completa la licencia de maternidad. Las mujeres, digamos que siempre estamos como bien juntas en estos temas y nos ponemos del lado de la madre gestante, pero a veces no pensamos en un montón de situaciones que pueden generar también al empleador. Caso concreto, ¿qué pasa si una empleada en gestación comete alguna falta o lo que se llama causa justa de despido estando en embarazo? Ok, y el empleador lo que debe hacer, el fuero de maternidad, tampoco las madres pueden abusar de él, ¿cierto? Es importante señalar que porque vos estés en periodo de gestación, no trabajes o hagas petacas. ¿Que creen que eso las protege contra todo? No, el empleado, lo que pasa es que se añade una formalidad y es el permiso que se debe solicitar ante el Ministerio de Trabajo a efecto o aduciendo una justa causa de terminación del contrato. ¿Y eso es eficiente? Preguntaba Leo ahora que autorizan el despido cuando ya la bebé tiene 15 años. Ya cumplió los 15. Digamos que sí. No lo haga quedar mal. Tan mala fe del no, digamos que sí, el inspector debe darle prioridad a esos casos. Además, porque es que regularmente siempre son casos muy específicos que merecen un estudio especial, determinado, sí. Y cada uno lleva... Las causales de terminación de un contrato están reguladas dentro de los artículos 62 y 63 y 63 del Código Sustantivo. Si se demuestra una causal, se puede dar por terminado el contrato, independiente de si la madre está en periodo de gestación, de lactancia o inestabilidad laboral reforzada. Santiago, muchísimas gracias. Creo que hemos hecho un recorrido pues lo suficientemente completo como para salir de dudas. Ahí queda el panorama. Si ustedes tienen algún caso específico, pues vale la pena que lo consulten para que los guíen a ver por dónde se inicia el trámite, si aplica o no aplica, pero no se queden con la duda, que uno con ese guardadito maluco queda el resto de la vida, ¿sí? Claro que sí, Mónica, muchas gracias a ustedes, y es importante tener una visión completa de estos asuntos en particular. Vamos a despedirnos con una invitación para este sábado. También, quienes no vayan al taller de disciplina positiva y tengan mascotas, pues los esperamos por aquí en el Canal Parque, porque tendremos Mascotas al Parque. Así es, Moni. El sábado 18 de mayo entre las 9 de la mañana y la 1 de la tarde para que disfruten de los servicios veterinarios, implantación de microchip y adopción de mascotas. Y como estamos en el mes de las madres, a las 11:30 de la mañana tendremos un experto hablando de los cuidados de las mascotas gestantes. A propósito, pues, de la licencia de las mascotas y todo lo que quieran aclarar. Y también por el mes de las madres, porque ahí es un 2x1, las madres entran gratis al Tour Telemedellín. Nosotros nos despedimos por hoy, ahí les quedan las invitaciones. Quienes quieran participar en el taller de disciplina positiva, que es gratis, recuerden que es con previa inscripción en los links que encuentran en las publicaciones de las páginas de Tejiendo Hogares, Paso a Paso y la Alcaldía de Medellín. Chao, chao, feliz tarde. Chao, chao, nos vemos. No, muchas gracias.